En la Asamblea Nacional se aprobó el convenio de crédito individual por un monto de $1.031.475 entre el Banco de Belarus y Nicaragua, siendo el organismo ejecutor la Alcaldía Municipal de Managua. El convenio consiste en el suministro de camiones volquetes como el inicio de uno de los primeros proyectos de otros que se realizarán. Y que se abren las puertas para más proyectos de cooperación con la República de Belarus, los que se estarán impulsando con maquinarias de construcción, maquinaria agrícola para la producción de los campesinos y cooperativas. Que el 3 de octubre de 2023 se suscribió el convenio de crédito individual número 1 entre el Banco de Desarrollo de la República de Belarus y la República de Nicaragua, representado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Este convenio contiene el monto de crédito otorgado en los términos estipulados en el acuerdo básico. El del convenio de crédito individual número 1, CCI, el convenio consiste en el suministro de camiones volquetes que será ejecutado por la Alcaldía de Managua como el inicio de uno de los primeros proyectos de otros que se realizarán con facilidades de crédito con el Banco de Desarrollo de Belarus y que permitirán maquinarias de construcción, así como maquinaria agrícola para la producción de los campesinos y las cooperativas. Para este primer proyecto a ejecutar, el Banco de Desarrollo de la República de Belarus proporciona el crédito bajo los siguientes términos y condiciones establecidos en el acuerdo entre el gobierno y el acuerdo básico. Los suministros de bienes bajo el contrato de exportación correspondiente, las primas de seguro de acuerdo con los acuerdos de seguro de riesgo de exportación, el pago en el país de importación de los bienes de los derechos aduaneros que gravan importación, pero en un monto no excede el 30% del valor del contrato de exportación respectivo, siempre que dichos bienes se paguen a expensas del crédito. El convenio fue aprobado con 91 votos a favor. Noticias 12, Darlene Téllez.